Vale. Bona tarda a tothom. En primer lloc, em presentaré. Soc el Leonardo Cárdenas, soc soci de l'àrea fiscal i tributari del despatx AGM, Advogados. Col·laborem molt sovint en la vostra associació. En aquesta sessió, que ho farem via Zoom, ja malauradament ens estem acostumats tots a fer-ho, m'hauria agradat anar a les vostres instal·lacions, com he anat més d'una vegada i al carrer Lepanto, però bueno, tenim que aprofitar aquestes eines que ens dona la nova realitat i sobretot el compartir entre tots nosaltres coneixements, inquietuds i novetats, que al final el que farà serà que intentem de ser millors professionals cada dia. Llavors, us explicaré com hem plantejat el tema de la sessió. La sessió la farem en castellà, si us és igual. El que farem serà fer una exposició de quin ha sigut a l'abast d'aquesta reforma i, a la seva vegada, el que mirarem més que esbrinar exactament quins són els canvis que s'han produït o no, sinó fonamentalment quins són les conseqüències d'aquesta reforma i com s'haurà reflectit en les liquidacions que farem a partir del dia 1 de maig, per fets ocorreguts a partir del dia 1 de maig, i que veurem que aquest canvi és un canvi no menor, important, i que el que tindrà que donar lloc, sobretot, és que tindrem que advertir els clients per fer una millor planificació successòria si és que ja no el tenien present. Aquesta reforma, que al final és una reforma que, vulguis o no, el que ve és a incrementar la càrrega impositiva dels contribuents, que serà una de les que s'estan dient de que vindran i que segurament ja estarem patint, i patirem, i a partir d'aquí és veure exactament quins són els efectes pràctics de la mateixa. El sistema que farem per al tema de les preguntes, si us sembla bé, el que podíem fer és que teniu un xat a través de les preguntes, a través de les preguntes, la pestanya que teniu de preguntes, allà el fareu, i si voleu, al final de la sessió anirem contestant una a una per intentar de resoldre les dubtes que ho pugueu tindre sobre l'exposició que hem fet. Com dir-vos, agrair-vos sobretot a l'associació, al vostre president i a Lourdes i al Josep Piera, el coordinador de formació de l'associació, el donar-me aquesta oportunitat d'estar una altra vegada amb vosaltres. Ja fa molts anys que us coneixo, que he estat treballant també colze a colze amb la vostra associació i que tots fent una feina i és important que la desenvolupem de la forma més eficient possible en defensa dels nostres clients i per la professionalitat de la nostra professió. Sense més preàmbul, comencem la sessió. Com us deia, el que vamos a subdividir esta sessió en quatre parts fonamentalment. En una, el que vamos a ver és qual és la normativa aplicable que se va a producir a les sucessions i donacions realitzades o devengades en Catalunya, única i exclusivament. ¿Por qué? Porque evidentemente vosotros sabéis que a través de la Ley de Financiaciones de las Comunidades Autónomas, la Ley 22/2009, las comunidades autónomas tienen cedido la gestión, recaudación y liquidación de las sucesiones y donaciones producidas en su territorio, en función, evidentemente, de los principios y los puntos de conexión que se establecen en la ley. De tal manera de que esta reforma solamente va a afectar aquellos hechos imponibles que sean, en principio, tributables única y exclusivamente de competencia catalana, ¿vale? En un segundo punto, lo que veremos es exactamente qué se ha cambiado, qué es lo que se ha modificado en la reforma de la ley del impuesto de sucesiones. Ya veremos que hay temas de importante calado. Y posteriormente continuaremos con ejemplos prácticos de la reforma del impuesto. Plantearemos diferentes supuestos de sucesiones en el que, en función de cuál fuera el momento de su devengo, de su acaecimiento, veríamos cuál es la incidencia de esta reforma y veremos si tiene o no importancia la reforma que hay
y qué es lo que, bueno, pues qué es lo que nos vamos a encontrar. Por otro lado, acabaremos la sesión con unos consejos de actuación, unos consejos prácticos sobre qué es lo que tenemos que tener presente para planificar una sucesión y no encontrarnos con el hecho de que, bueno, pues nos encontremos como a veces nos pasa cuando vienen los clientes a hacer la renta y vienen en el mes de mayo, pues oiga, mire usted, que ya está todo hecho. Es decir, la renta, pues como vosotros sabéis, se hace el año anterior como mínimo para poder planificar adecuadamente. En sucesiones pasa exactamente igual. Porque lo que es cierto es que todos nos vamos a morir. Así que, por lo tanto, es importante hacerlo. Vale, la normativa, perdonar, indicaros que también la presentación que ahora tenéis vía Zoom, también la tendréis después posteriormente, os la remitiré al colegio para que la podáis tener, visionar y consultar en caso de necesidad. ¿Vale? La normativa aplicable tras la reforma del impuesto de sucesiones en Cataluña, evidentemente, pues bueno, pues vamos a tener la ley marco, que no deja de ser otra que la ley estatal, la ley 29.987, su real decreto, su real decreto 1629 del 91, que es el reglamento del impuesto, y tendremos a efectos de estas sucesiones cuya competencia sea la Administración catalana para su liquidación, la Llei d'Inou del 2010, así como el Decreto 411 del Reglamento del Impuesto. Esta Llei d'Inou ha sido modificada posteriormente por esta Llei SIN del 2020, en plena pandemia. Fue aprobada por el Parlament de Cataluña a finales del mes de abril, publicada en el Boletín Oficial de la Generalitat el 29 de abril, y en las que no solamente se modificaban aspectos concretos de la ley del impuesto sobre sucesiones, sino que se creaban y se modificaban multitud de tasas medioambientales, tasas administrativas y fiscales, como, entre otras cosas, se modificó también el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que luego hablaremos. ¿Vale? También hay que tener presente, cuando estemos hablando de el impuesto sobre sucesiones, pues habrá que hacer referencia, lógicamente, a la ley 19.1971, a la del impuesto del patrimonio, que, como sabéis, está ahora también a debate su posible modificación por el Estado, por el Congreso, no, por el Congreso Estatal. Y por otro lado, pues evidentemente, como ley de distribución de las competencias normativas de cada una de las diferentes figuras tributarias que nos encontramos en el Estado español, la ley 22/2009 de financiación de las comunidades autónomas. En concreto, con respecto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, la capacidad normativa que tienen las comunidades autónomas es para establecer una tarifa del impuesto propia, como es la que tiene la Generalitat de Cataluña y que ha ejercido sus funciones, la cuantía y coeficiente del patrimonio preexistente. Luego veremos que la utilizó y la modificó para dejarla sin efecto con respecto a las operaciones devengadas entre padres e hijos, que ahora ha sido cambiado, las deducciones y bonificaciones en la cuota, tanto las propias como las mejoradas estatales, empresa familiar, vivienda habitual, etcétera, y sobre todo la gestión y liquidación del impuesto. Esta ley 22 del 2009 lo que abrió es una cesión total del impuesto, de la recaudación de este impuesto, y por lo tanto unas competencias limitadas con respecto a su regulación en relación al marco general que es la ley estatal, la ley 29/1987. Las principales reducciones y bonificaciones que tenemos en Cataluña es la de la vivienda habitual. Todos sabemos que cuando una persona fallece, la transmisión de la vivienda habitual goza de una reducción importante en cuanto a su valor en referencia a la base imponible, ¿vale? Que puede llegar hasta el 500.000 euros. Las empresas o participaciones en entidades, siempre y cuando se trate las mismas como entidades de la empresa familiar, lo que se quiere y se postula es la continuación de la empresa familiar como propia esencia de la sociedad catalana, a fin y efecto de poder dar continuidad a esos proyectos empresariales y que no, motivada por la carga tributaria, desaparezcan dichas figuras. A raíz de ello se creó ya en su día la ley 29 en 1996, cuando hubo la modificación del impuesto, ya se creó las bonificaciones de la empresa familiar. La Generalitat de Cataluña lo que ha hecho ha sido mejorar, no ha creado una reducción propia, sino lo que ha hecho ha sido mejorar dicha reducción.
dándole un mayor contenido positivo de cara al contribuyente, de cara al ciudadano, a efectos de poder llevar a cabo esa transmisión de la empresa, tanto si es una sociedad mercantil como si es un negocio familiar, de una forma más eficiente y al menor coste posible, siempre y cuando evidentemente estemos ante un proyecto empresarial real y no una sociedad de mera tenencia de bienes o de capital mobiliario. También tenemos dentro de las reducciones y bonificaciones de la ley del impuesto, y que también, como bien sabéis, Cataluña es pionera además en la modificación y en la gestión de este impuesto, porque siempre ha tenido, queramos o no, una sensibilidad de su sociedad con respecto a este impuesto, ha regulado todo tipo de reducciones y bonificaciones, creando algunas como propias. El tema del parentesco y personas grandes, es decir, no es, vosotros sabéis que el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto de carácter personal, directo y, sobre todo, esencialmente progresivo. Con lo cual, evidentemente, cuanto mayor sea la separación o el alejamiento del parentesco entre el causante y el heredero o legatario, mayor será la carga tributaria que te deberá de pagar, de tal manera que lo que se hace con estas reducciones es minorar la carga tributaria con respecto a estas herencias producidas entre padres e hijos, fundamentalmente, o entre la familia consanguínea más cercana, ¿vale? Y evidentemente también, pues bueno, pues seguros y otro tipo de reducciones. A la pregunta de por qué tengo que planificar la herencia, por qué es importante hacerlo. Es decir, ¿tenemos que esperar a que el cliente fallezca y abrir la sucesión intestada porque no hay testamento? ¿O tenemos que, bueno, leer y esperar a que haya el testamento y, por lo tanto, pues el típico testamento sencillo que se entrega a toda la mujer y, en caso de ellos, con respecto a las legítimas o, si no, la distribución a partes iguales? Bueno, cada familia es un mundo, como todos vosotros sabéis, porque sois profesionales como yo. Cada familia, a su vez, tiene sus particularidades esenciales, sobre todo cuando estamos ante supuestos en los que nos encontramos con una empresa familiar y en los que hay que ponderar, sobre todo, y vigilar es que haya esa continuidad de la empresa en manos de las personas más eficientes del grupo familiar. No por ser hijo se es precisamente el mejor gestor, sino que eso lo que va a generar es que haya voluntad de recoger en esencia qué es lo que el testador quiere hacer con sus bienes, y por eso muchas veces hay que plantearles a los clientes qué es lo que qué quieren hacer después de muerto, cómo quieren hacer la distribución de esa herencia. Todos lo sabemos, todos lo hemos vivido, que muchas veces esa pregunta que a veces le formulamos al cliente de qué es lo que quiere hacer con sus bienes cuando él no esté, pues mucha gente no se la quiere plantear, pero nosotros, como asesores de ellos, debemos, en su caso, incidirles de que eso es bueno preguntarlo, no porque lo veremos después, no por pensar que qué va a pasar después de mi muerte, me voy a morir antes. Y, por lo tanto, es bueno planificar la herencia, porque así lo que vamos a hacer es recoger la voluntad del testador, es decir, lo que él quiere. No por ser hijo tienes derecho a todo, no por ser hijo vas a tener que percibir lo mismo que tus otros hermanos, cuando a veces la realidad social que nos encontramos muchas veces con nuestros clientes es que, bueno, pues las familias son muy dispersas, y más en un mundo como el actual, en que los matrimonios de por vida ya difícilmente los empiezas a ver, ¿no? Sobre todo en gente ya más joven, ¿vale? Hay que adaptarse a la realidad familiar y económica de la familia, evidentemente, en función del tipo de bienes que se tengan, la tributación será una u otra, en función precisamente de estas reducciones y bonificaciones que hemos hablado anteriormente, y veremos que también en función también, fundamentalmente, de las pretensiones o de las ideas que tenga nuestro cliente en relación a cómo debe de distribuir su herencia, ¿vale? Hay que siempre pensar, cuando planificamos la herencia, lo debemos de hacer para intentar evitar conflictos familiares post-mortem. No siempre se consigue, pero es evidente de que si la decisión del padre ha sido una muy concreta, pues bueno, con nuestro cliente ya no se van a pelear porque ya no está aquí. Y por lo tanto, el plantear cómo hay que distribuir esa herencia es bueno, más que nada, a efectos también de evitar una carga tributaria mayor, también, sobre todo, para evitar que los hijos posteriormente, o la mujer o el cónyuge, se peleen por la distribución o la partición de esa herencia que no estaba
adecuadamente distribuida, ¿no? También hay que hacerlo porque la carga impositiva de los impuestos no lo imposible o dificulta la aceptación de herencia. Pensemos en aquellas herencias que son ilíquidas, es decir, en aquellas herencias en las que únicamente estamos hablando de bienes inmuebles y, por lo tanto, no hay liquidez para hacer frente a los impuestos. Tener en cuenta que muchas veces el problema que nos encontramos con la herencia no es tanto el impuesto sobre sucesiones, sino el impuesto de plusvalía. Ahora ya veremos, pero hasta ahora va a ser, desde el 2010, era la plusvalía municipal. Por lo tanto, lo que está claro es que la recepción por parte de nuestro padre de determinados bienes a favor nuestro va a ser una adquisición lucrativa que vamos a tener que pagar impuestos. En función de cuál sea la naturaleza de los bienes, habrá que intentar planificar el que los hijos puedan tener o no liquidez, o el cónyuge puedan tener liquidez para liquidar o pagar esos impuestos. ¿Vale? Hay que tener presente la carga fiscal de la aceptación de herencia en función de su atribución, lo que habíamos hablado antes, impuesto progresivo, directo y personal, cuanto más se recibe, más se paga, y por lo tanto eso también habrá que verlo. También habrá que ver qué es el tipo de bienes que estamos recibiendo, por cuanto no es lo mismo recibir un piso o unas naves industriales que recibir esa nave dentro de un negocio familiar. Por cuanto vamos a tener la reducción del 95% si se cumplen determinados requisitos, y por lo tanto la carga será muy inferior. ¿Vale? Hay que planificar la tenencia de los bienes y el impuesto del patrimonio. Tener en cuenta, lo hablaremos luego, de que parece ser que por fortuna, nunca mejor dicho, el impuesto de las grandes fortunas no se va a aplicar. ¿Os acordáis? El vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, estaba en disposición de promover una reforma de la ley del impuesto del patrimonio por su sustitución por una, esperemos que fuera, por la sustitución del impuesto de las grandes fortunas, lo cual iba a hacer que por el disfrute y la tenencia de determinados bienes a 31 de diciembre vamos a tener que hacer frente a unos pagos importantes. Ahora ya tenemos el impuesto del patrimonio. El de las grandes fortunas, la verdad es que del análisis que se hizo del mismo, había que ser muy crítico con respecto al mismo. Como no va a salir, no vamos a hablar de él, pero sí está claro que tengamos presente el impuesto del patrimonio también en cualquier tipo de planificación de la herencia o de las donaciones. Veremos al final del caso también, que seguro que lo habéis visto, la típica pregunta que nos hace el cliente de: oiga, pero ¿qué hago? ¿Dono o me espero la muerte? ¿Vale? Pues también veremos cuáles son los ejemplos y las consecuencias que eso tiene, y que, claro, en función del tipo de bienes será uno u otro. Como conclusión, ¿por qué tengo que planificar la herencia? Pues evidentemente la muerte, por ignorarla, no hará que no se acuerde de nosotros. Lo que sí es cierto es que todos los que estamos al otro lado de la pantalla y el que les habla, nos vamos a morir, más tarde o más temprano, de eso no hay duda, ¿eh? Y además, mejor, porque desde luego, si nos vamos deteriorando, al final no te quieres ver ni cómo nos vemos, ¿no? Pero lo que está claro es que vamos a morir. Y también es cierto que yo no tengo ningún cliente, por haber hecho testamento, se ha muerto. Sí es cierto que he tenido clientes que estaban a punto de morirse y han hecho testamento, pero no era la causa de la muerte. La causa de la muerte nunca, en ningún caso, hacer testamento lo es. Por lo tanto, es bueno y aconsejable incidir en nuestros clientes en que deben de planificar la herencia, porque lo que está claro es que la carga impositiva cada vez va a ser mayor. ¿Cuál es el contenido de la reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones? Pues fundamentalmente ya hemos dicho antes que se han aprobado diferentes medidas de incremento de determinados impuestos y de tasas, pero de las grandes figuras tributarias, desde luego, lo que nos hemos encontrado ha sido que en esta ley marco, aprobada por el Parlament de Cataluña en el mes de abril, lo que se han modificado diferentes impuestos, entre ellos el IRPF, con incrementos de tipo de renta entre los 90 y los 75.000 y los 175.000 euros, incrementándolos una media de un 2% adicional. Eso, si eso unimos la modificación que se está preveyendo que haya en la ley de presupuesto estatal, realmente vamos a sobrepasar en algunos casos los tipos impositivos del 50%. Todos sabemos y recordamos que en tipos
que en bases imponibles en las que ya superamos los 60.000 euros ya estamos a tipos del 44, es decir, que tampoco hay que correr mucho más, ¿eh? Con lo cual, la base liquidable, con lo cual es importante esta presión fiscal que nos vamos a encontrar y que ha sido aprobada. Se ha modificado también la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ha habido modificaciones en este caso a favor del contribuyente con respecto al ITP y actos jurídicos documentados. Las empresas inmobiliarias, vosotros sabéis que cuando una empresa inmobiliaria lo que hacía es que se dedicaba a la compraventa de inmuebles, adquiría el inmueble y posteriormente lo vendía en el plazo de 5 años y se dedicaba a este sector de la actividad, el tipo tiene una bonificación en impuesto del 70%, con lo cual el tipo efectivo es el 3%, pero debía de transmitir esta vivienda en el plazo de 5 años. Si resulta, con la modificación operada en esta ley SIN 2020, lo que nos vamos a encontrar es que este plazo de 5 años ha pasado a 3, con lo cual, ojo con ese tema. En el tema de los contratos de arras, pues cuando se hacían en escritura pública, aquí lo que se va a exonerar es en el pago del impuesto de ITP, lo cual es positivo, porque lo que va a dar es seguridad jurídica tanto al adquirente como transmitente también, porque van a estar depositadas o bien van a hacerse ante notario público. Las familias monoparentales que van a tener reducciones en el tema del ITP, etc. La entrada de todas estas medidas, la entrada en vigor en todas estas medidas ha sido a partir del día 1 de mayo. Es decir, que nos vamos a encontrar, por desgracia, con clientes nuestros que han fallecido durante la pandemia a partir del mes de mayo, en el que sí les va a generar les va a afectar esta modificación a la ley del impuesto sobre sucesiones que estamos hablando. Recordar que teníamos un proyecto de ley de presupuestos y medidas del año 2019, también la tenemos en el 2020, también la tenemos en el 2019, no se aprobó y motivó la caída del gobierno del señor Sánchez. Hubo unas nuevas elecciones, como muy bien recordáis, un nuevo gobierno, y está sobre la mesa la modificación de la ley de presupuestos sobre el 2020. Dudo que se apruebe, ya va a pasar por todo esto que ha pasado del COVID, ya se está hablando de las medidas para el año 2021, pero como muy bien sabéis, el presidente del Gobierno ya anunció el pasado sábado que va a haber una subida de impuestos, fundamentalmente en el tema del impuesto de sociedades para determinadas compañías y en el impuesto sobre la renta, sobre todo para rentas altas y para ellos. En rentas altas es a partir de esta cifra que estábamos hablando de 90.000 euros. Ya veremos cómo se materializa, porque lo que sí es cierto es que, consecuencia de esta crisis de salud, va a haber una crisis económica muy fuerte. El gobierno está facilitando toda una línea de créditos subvencionados y de ayudas que ya veremos cómo van a funcionar, y sobre todo lo que es cierto es que el déficit público se va a incrementar, y ya sabemos que una de las medidas más fáciles es incrementar los impuestos. Ya veremos los efectos que lo mismo da. ¿Cuáles son los principales ejes de la reforma del impuesto de sucesiones en Cataluña? Vamos a enmarcarlo y a partir de ahí después haremos el desarrollo. ¿Vale? Lo primero, vamos a encontrarnos con un incremento de impuestos, la principal consecuencia, incremento de impuestos para las herencias y donaciones entre padres y descendientes, hijos y nietos. Las herencias entre tíos y sobrinos o personas más allegados o hermanos no se va a ver afectada por esta reforma. La reforma se ve fundamentalmente las herencias que van o donaciones que van a afectarse van a ser las producidas entre descendientes directos. Entre descendientes o ascendientes directos, entre padres e hijos o nietos, sí que se va a ver perjudicada o incrementada la tarifa y la cuota, más que la tarifa, la cuota tributaria, si tenéis que hacer, y en consecuencia los tipos a aplicar. ¿Vale? La aplicación del patrimonio preexistente para los contribuyentes que estén en el grupo 2, excepto el cónyuge, es decir, hijos, nietos, bisnietos, los ascendientes, padres, abuelos, etcétera, que si os acordáis, hasta la fecha solamente era aplicable al grupo 3 y 4, es decir, hermanos, primos, sobrinos, extraños, etcétera, que en función del patrimonio preexistente que tuvieran ellos, el que recibía estos bienes, y en función del grado de parentesco con respecto al causante o al donante, tenían que incrementar el impuesto, pues,
un 58,82% o incluso hasta el 100% adicional, ¿no? Llegando del 34% hasta el 64%, hasta el 68% en caso de extraños. Esto no pasaba con los hijos, con los descendientes directos, descendientes que fueran del grupo 2. Acordaros que en el grupo 1 tenemos aquellos descendientes que sean menores de 21 años y en el grupo 2 los descendientes y ascendientes mayores de 21 años. Con lo cual a estos sí que les va a afectar, a excepción del cónyuge, que a pesar de estar en el grupo 2, lo excluyen expresamente. Es decir, se quiere potenciar o se quiere primar que estas transmisiones realizadas entre cónyuges no tengan una carga adicional con respecto a los impuestos, aunque algo se ha modificado realmente de poca significación, como luego veremos. ¿Vale? Se han minorado otro de los principales ejes de esta reforma, si es que se van a minorar, se han minorado las bonificaciones en la cuota para la herencia entre padres y miembros del grupo 2, excepto el cónyuge, ya lo veremos, si os acordáis, teníamos una bonificación en la cuota, que empezaban cuando estábamos hablando de descendientes, del 90% hasta el 60%, esto ya veréis que se va a modificar, luego lo veremos, y pues esto evidentemente se reduce, no es que desaparezcan, pero sí se reducen de forma sustancial también dichas bonificaciones. Se desaparecen también las bonificaciones en la cuota cuando se aplican a determinados beneficios fiscales, por ejemplo, vosotros sabíais que cuando lo que estábamos haciendo es transmitir dentro de la herencia unos bienes que estaban afectos a una actividad económica y cumplían determinados requisitos, la empresa familiar, aparte de disfrutar de la reducción del 95% de los bienes afectos en esa compañía, el porcentaje de bienes afectos con respecto al total de esa compañía, lo que nos encontramos es posteriormente una bonificación en la cuota que se reducía a la mitad de cuando no tenías bienes bonificados por empresa familiar. Eso se hacía fundamentalmente para decir, oye, como tú ya te has, como estamos distinguiendo entre aquellas herencias en las que había bienes afectos a una empresa familiar de las que no lo habían, para no castigar más al que no había planificado esa tenencia de bienes, porque a veces tampoco se puede tener porque no por tener una empresa, no porque tú digas que tienes una empresa familiar la tienes, hay que cumplir toda una serie de requisitos que daría lugar a otra charla bastante más extensa. Lo que da lugar es que para que no tengas dos beneficios fiscales se reduce a la mitad. Bueno, esta reforma lo que hace es que directamente se desaparecen las mismas. Hay también una modificación en cuanto a los seguros de vida y lo que sí se hace es un mantenimiento de la tarifa reducida para donaciones. Es importante acordaros que una donación entre descendientes del grupo 2, entre ellos, aquí lo que nos generaba era la aplicación de una posible tarifa reducida entre el 5, 7 y 9%, más de 200.000, más de 600 y más de 900.000 euros de base imponible. Luego lo vemos, ¿vale? Y el mantenimiento también de la tarifa general del impuesto de sucesiones. Es decir, la tarifa no se modifica, lo que se modifican son determinados beneficios y aplicación de coeficientes que no eran de aplicación a las herencias entre padres e hijos, que con la reforma sí será a partir del día 1 de mayo. En seguros de vida, ¿vale? Analicemos las diferentes, empezaremos por el último. Seguros de vida. No se va a poder aplicar la tarifa reducida de deducciones si el beneficiario es distinto del contratante del seguro. ¿Vale? Aquí estábamos hablando de que muchas veces lo que hacías es que, o lo que se hacía, perdón, lo que se hacía es que se contrataba un seguro de vida de capitalización en las que se aportaba un capital importante de dinero y se sujetaba una prima para que posteriormente el beneficiario fuera otra persona que no la misma persona que lo había hecho. Con lo cual lo que se hacía es que se cambiaba ese beneficiario a fin de efecto de que esa transmisión de todo ese patrimonio no tuviera que tributar ni en renta ni tuviera que tributar en donaciones. Y se aplicaba la tarifa reducida. No significa que no se podría hacer, pero sí, en este caso, si lo que estamos haciendo es cediendo pues, una renta vitalicia a favor de un tercero o de un seguro en los que el contratante es distinto al sobreviviente del asegurado o es un seguro de fallecimiento del asegurado, aquí lo que va a primar es que la tarifa a aplicar no podrá ser la reducida, sino la general.
La tarifa general del impuesto de sucesiones es la que ya se mantenía, distinta a la estatal, en la que, bueno, partimos desde tipos del 7%, ¿vale? A partir de 0 euros hasta un 32% para bases liquidables a partir de 800.000 euros. Ya sabéis cómo funciona, por lo tanto, no ha lugar a explicarla. El tema del patrimonio preexistente sí que es otra de las modificaciones que se generan y que sí que tiene importancia. Y tiene importancia porque veremos luego su consecuencia. La consecuencia no deja de ser otra que un incremento de impuestos. Y que además habrá que explicar y planificar al cliente para no llevarse después sorpresas, sobre todo en que no pueda hacer frente al pago de los mismos. Patrimonio preexistente, ¿vale? Se incorpora. El patrimonio preexistente ya existía, ¿de acuerdo? Ya existía, bueno, en el que se estaba aplicando al grupo 2, perdón, al grupo 3 y al grupo 4, es decir, pues a los, el grupo 3 estarían los hermanos, los primos, los sobrinos, ¿vale? El grupo en el grupo 4, pues extraños, etcétera, ¿no? Con lo cual, ¿qué va a significar esto? Esto lo que va a significar es que va a aparecer un coeficiente a aplicar a la cuota tributaria previa que tengamos de la liquidación del impuesto, ¿en función de qué? Pues en función del patrimonio preexistente o que tenga con anterioridad a la muerte el beneficiario de este legado, de esta herencia o de esta donación. En función de cuál sea ese patrimonio y en función de donde lo encuadremos dentro del grupo de parentesco, va a dar lugar a que el coeficiente sea uno o sea otro. Por lo cual, ya veíamos que cuando estábamos hablando de hermanos o sobrinos, estábamos hablando de coeficientes de 1,582, 5.882, y cuando estábamos hablando de extraños, primos y tal, estamos hablando del 2, del coeficiente 2, con lo cual estamos duplicando la carga tributaria. En cambio, cuando hablábamos de hijos, solamente estábamos hablando de 1. Ahora sí que se va a tener presente ese patrimonio preexistente, por cuanto en función del patrimonio que se tenga por parte del beneficiario, esos impuestos se van a o no se van a ver modificados o se van a ver modificados en un 10, en un 15 o hasta un 20% más. Si el contribuyente que tiene que recibe esa herencia tiene un patrimonio preexistente de más de 4 millones, es evidente que los bienes que reciba de su padre, a la cuota liquidable que salga, habrá que incrementarla en un 20% más. Si os acordáis, en el artículo 58 de la Ley Dinou del 2010, allí lo que estaba hablando es que los grupos de parentesco, el patrimonio, habría que, en su caso, de acuerdo, habría en función de cuál era el grado de parentesco que se tenía, la coeficiente debería de ser uno u otro. Estamos hablando del grupo, para el grupo 1 y 2 era el coeficiente 1, grupo 3 era 1582 y el grupo 2 el 2. Cambio con la modificación que ahora vemos, lo tenemos a la derecha, veremos que el patrimonio preexistente para el grupo 1 se va a mantener, pero el grupo 1 y 2 va a ver las modificaciones que estábamos comentando en la hoja, ¿vale? Es importante a la hora de saber qué se entiende por patrimonio preexistente, ¿vale? ¿Qué se entiende? Lo digo por un motivo, porque podemos, una cuestión es que entendamos que el patrimonio preexistente van a ser todos aquellos bienes excluidos los bonificados o no en la ley del impuesto sobre el patrimonio, lo cual tendremos que acudir a la ley, al artículo 20, acudiremos al artículo 22.3 de la ley del impuesto de sucesiones, el que dice que la valoración del patrimonio se realizará aplicando las normas establecidas en la ley del impuesto sobre el patrimonio. Eso implica que deberemos de acudir a la ley del impuesto del patrimonio, en la que tanto la Dirección General de Tributos como el TEAG ya se ha manifestado en que para poder computar el patrimonio preexistente del sujeto pasivo en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, se aplica necesaria y obligatoriamente las reglas objetivas de valoración que rigen el impuesto sobre el patrimonio, sin reconocer trascendencia, que dicho patrimonio preexistente los bienes exentos en el IP. ¿Vosotros sabéis eso qué significa? Conclusión. La consecuencia es que vosotros sabéis que, primero, la vivienda habitual está exenta hasta 300.000 euros en el impuesto sobre el patrimonio.
que la empresa familiar puede disfrutar de una bonificación, de una exención hasta el, o una reducción hasta el 95% del valor de esa empresa, actividades agrícolas, etcétera, 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 etcétera. Eso lo que va a significar es que, con independencia de que mi base imponible liquidable en el impuesto sobre patrimonio, una vez descontado los bienes exentos, me dé una cantidad, una valoración, una base imponible, lo que es cierto es que, a efectos de determinar la aplicación del coeficiente de patrimonio preexistente en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, no tendríamos que tener en cuenta los beneficios fiscales de determinados bienes a los efectos de su valoración. Eso lo que significa es que la vivienda habitual se va a computar por su valor sin ninguna exención y sin ninguna reducción, igual que la empresa familiar. Eso significa que si yo tengo dos viviendas, y una es mi casa y aparte tengo mi empresa familiar, si yo recibo una herencia de mi padre, lo que tendré que valorar es, con las normas del impuesto sobre el patrimonio, valorar cuál es el patrimonio preexistente que tengo antes del fallecimiento. Acordaros que para los bienes inmuebles hay unas normas de valoración, que es el mayor de valor, valor de adquisición, valor comprobado, valor catastral. ¿De acuerdo? Ahora veremos que va a aparecer uno nuevo que además sí que va a ser preocupante y que nos referiremos a continuación. Con lo cual, lo que os quiero decir es que no debemos de confundir el patrimonio preexistente con la base imponible del impuesto sobre el patrimonio. Es diferente. Es decir, va a ser la valoración de todo el patrimonio que tenga nuestro cliente con anterioridad al fallecimiento o a la donación, sin incluir las bonificaciones o reconocer trascendencia tributaria a esos bienes exentos en el impuesto. A efectos de la tarifa, a efectos de la bonificación en el impuesto, que era otro beneficio fiscal que teníamos en la herencia, no hay cambio con respecto a determinados contribuyentes. Uno, el cónyuge. Vosotros sabéis que cuando tenemos una herencia, ¿de acuerdo?, tenemos una bonificación en la cuota tributaria del 99%. Es decir, el cónyuge viudo únicamente va a tener que tributar por el 1% de la cuota. Exclusivamente es ese importe, no el resto. ¿Vale? Cuando estamos hablando de descendientes menores de 21 años, que puedan ser los hijos o los nietos, tampoco ha habido modificación, ¿vale? Es decir, que tanto en este caso el cónyuge como los descendientes menores de 21 años, la bonificación en la cuota del impuesto no ha habido reducción o modificación ninguna. Acordaros, cuando estos hijos o nietos con edad inferior a 21 años recibieron una herencia, evidentemente tenían una bonificación, ¿vale? Una bonificación, ¿vale? De hasta prácticamente el 99%, desde el 99% hasta el 20%. Con lo cual, eso lo que va a significar es que cuanto menor era la herencia, evidentemente, si eran herencias hasta, por ejemplo, 500.000 euros, tenías una bonificación del 94,20%, pero podías llegar hasta, en este caso, hasta el 57% y más de 3 millones la bonificación quedaba reducida a un 20%. En los descendientes que pertenezcan al grupo 2, ascendientes y descendientes mayores de 21 años, salvo cónyuge, que sí sean beneficiarios de estas donaciones, de estas herencias, la base imponible sí que va a tener una bonificación, pero no vamos a empezar a reducir desde el 99% hasta el 20%, sino que vamos a empezar con el 60%, con lo cual estamos viendo que de prácticamente el 100% que había en el primer tramo, nos vamos al 60%, hay una reducción del 40%. Tenemos la tarifa vieja a la izquierda, la vigente hasta el 30 de abril, y la tarifa vigente a partir del 1 de mayo. Vemos que la reducción que existe en cuanto a los tipos, teníamos el 99%, pasa al 60%. En bases de hasta 300.000 estábamos en el 90%, nos vamos a un 45%, es la mitad, y en las bases de 2 millones y medio estábamos en un 25%, nos vamos a un 10%, es decir, una reducción del 10%, de un 60% porcentual con respecto a la anterior bonificación. Eso lo que va a significar es que la bonificación al impuesto se va a ver reducida de forma sustancial, lo que redundará en una mayor carga tributaria.
Vale. Esta eliminación de las bonificaciones para el grupo, eliminación de las bonificaciones para el grupo 1 y 2, cuando lo que estemos dentro del cómputo de esa herencia recibamos bienes en los que apliquemos determinados beneficios fiscales o determinadas reducciones, en este caso en concreto, como pueden ser los bienes y derechos de una actividad económica, las empresas familiares, las participaciones en entidades familiares, las fincas rústicas de dedicación forestal, los bienes de explotación agraria, los bienes de patrimonio cultural o natural. La consecuencia de ello es que al eliminarse la bonificación que anteriormente hemos descrito, en la línea que ahora veremos y que estaba reflejada en la antigua Llei 19/2010, veremos que igualmente, vía esta eliminación de esta bonificación en la cuota, lo que hará es que se tribute más. Porque lo que se pretende es, oiga, mire usted, como usted ya ha tenido un beneficio fiscal aplicado a una empresa familiar, que otro contribuyente no se ha podido aplicar porque no tenía empresa familiar, lo que no puede ser es que usted a su vez tenga el beneficio fiscal de la reducción en el valor de ese bien porque es un negocio familiar, una sociedad en la que la familia se gana el dinero o se gana el sustento, es su principal fuente de renta y de riqueza, y en cambio el otro señor que no lo tiene no se lo puede aplicar, con lo cual en su caso eliminamos este beneficio. Si os acordáis con respecto a la anterior normativa, lo que sí existía para el grupo 1 y 2 es que esa reducción que se aplicaba quedaba reducida a la mitad. Es decir, estábamos en los tipos del 99% hasta el 20% y ahora con la reducción y hasta el 30 de abril, cuando aplicamos cualquiera de las anteriores reducciones que hemos hablado de la empresa familiar o del negocio familiar, esa reducción se reducía al 50%. ¿Vale? Ahora no solamente se elimina este 50% no solamente no se mantiene o se reduce, sino que se elimina íntegramente. Además, fijaros que aquí se está hablando de grupo 1 y 2, es decir, a los hijos menores, descendientes menores de 21 años, cuando apliquen cualquiera de estas bonificaciones que aquí estamos, reducciones que estamos aquí viendo, ¿vale? Es decir, que, bueno, pues siempre hay que hacer números con cuando estemos ante una herencia para ver si realmente vale la pena o no aplicar según qué tipo de beneficio fiscal con las obligaciones, además, que ello comporta para el futuro. Es sencillamente haceros una llamada de atención, ¿vale? Otras medidas que sí que van a tener reflejo la normativa estatal y, por lo tanto, la autonómica también, en la catalana también, con respecto a herencias y donaciones, y que no se han podido aprobar, porque no se aprobó la ley de presupuestos del año 2019 ni se aprobó la ley de presupuestos para el año 2020. Parece ser que sí que se aprobará con efectos del año 2021. Y es importante, ¿por qué? Pues porque lo que se está incluyendo dentro de mare magnum de normativa tributaria que nos van a bombardear todas estas semanas y meses futuros, lo que se va a incluir, entre otras cosas, va a ser la inclusión dentro de los valores de los bienes inmuebles, el valor de referencia del mercado de la Dirección General del Catastro. ¿Qué significa eso? Vosotros sabéis siempre que estamos ante la Generalitat o ante la Administración Estatal, siempre estamos con el problema de la valoración de los bienes inmuebles. Es cierto que la ley del impuesto del patrimonio es muy claro, que lo que está diciendo es que a efectos del impuesto sobre el patrimonio, el valor de los bienes inmuebles que tenemos que poner es el valor más alto o el valor de adquisición, o el valor comprobado, o el valor catastral. ¿Vale? Eso siempre ha generado, sobre todo en sucesiones, un problema que se hace referencia a que el valor que debemos de incluir en la declaración de sucesiones o de donaciones es el valor real o el valor de mercado. ¿Y cuál es el valor del mercado? He ahí el problema. No hay dos fincas iguales, no hay dos fincas con el mismo estado, los mismos servicios y, por lo tanto, ese es un problema. La Administración, a fin y efecto, sobre todo de paliar toda esta relación de sentencias que han habido por parte de los tribunales y del Tribunal Supremo con respecto a la valoración de los bienes inmuebles, lo que ha decidido ha sido crear un nuevo valor de referencia, el valor de referencia del mercado de la Dirección General del Catastro. ¿Cómo se va a generar dicho valor? Pues dicho valor se va a generar a través de las comprobaciones y de las autoliquidaciones y liquidaciones que presenten contribuyentes y administración con respecto a bienes inmuebles. Harán a través de la inteligencia artificial
van a hacer un muestreo y una partición de todo el catastro inmobiliario que tenemos en este país, a lo cual van a, en función de donde esté ubicada la finca y en función de las últimas operaciones que se puedan haber realizado en compraventa de inmuebles a través de declaraciones realizadas ante notario, darán un valor de referencia que no tiene por qué ser el valor de mercado ni tiene por qué ser el valor de dicho bien. Lo que sí van a decir es que a efectos de impuestos ese es el valor que sí podrían coger las administraciones públicas para hacer tributar impuestos. ¿Y qué impuestos se van a hacer? ¿O va a verse afectados? Pues el impuesto al patrimonio, en primer lugar, lo cual va a significar que muy posiblemente la declaración del impuesto de patrimonio del año 2021, muchos contribuyentes que hasta la fecha no tendrían que presentar impuesto al patrimonio van a tenerlo que hacer. Porque claro, a lo mejor tenían dos fincas o tres fincas, una que es su vivienda habitual, las otras dos pues bien adquirida, porque una por herencia y otra a lo mejor que han comprado una segunda residencia adquirida ya hace muchos años y que al final el valor catastral es incluso más alto que el mismo valor de adquisición. Eso lo que va a generar es que como aplicación de este nuevo valor de referencia, el valor será mucho más alto. Y por lo tanto, nos van a ensanchar la base imponible, nos la van a incrementar. Por cuanto el valor, al ser un valor más alto, tendremos mayor base imponible y, por lo tanto, mayor carga tributaria de los contribuyentes. Pero no solamente va a afectar al impuesto sobre el patrimonio, va a afectar también al impuesto sobre sucesiones y donaciones. La administración lo va a tener relativamente fácil. En función de donde esté ubicado el inmueble, pues aplicará las tarifas, aplicará más que las tarifas, ir al cuadro y evidentemente determinará cuál es el valor que, según el catastro, debería de tener ese inmueble y no se aplicará ese valor de referencia, a lo cual tendremos o no después que impugnar, o incluso al valor del ITP y AJD, acordarnos que normalmente ahora cuando hacemos una compra-venta de bienes inmuebles siempre lo que vamos es a ver cuál es el coeficiente que aplica o se aplica sobre el valor catastral del bien objeto en contrato. Y por lo tanto, en función de dónde sea el municipio o incluso en grandes capitales como es Barcelona, en función de su distrito postal y su utilización, si estamos ante una plaza de parking, un local o estamos ante una vivienda, aplicaremos un coeficiente determinado. Con este sistema, la administración puede acoger los dos, con lo cual nos vamos a encontrar evidentemente a una subida de impuestos importantes. Al IRPF ya veremos si afecta o no, por cuanto ahora sabéis que a efectos de imputación en renta lo que se coge es el valor catastral y a partir de ahí se aplica el coeficiente de 1,1 o el 2% a efectos de imputación en renta en función de cuándo hubiera sido la última revisión catastral. ¿Qué otras medidas hay previstas en el 2019 y que bueno, prevemos que será reiteración en 2020 y el 21? Pues bueno, incremento de la tarifa del impuesto, es lo que hablábamos antes, el impuesto de las grandes fortunas. La semana pasada en la Comisión de Reestructuración del Estado se ha acordado no la aprobación del impuesto de las grandes fortunas, pero sí la modificación del impuesto sobre la renta del patrimonio, elevando los tipos y elevando, bueno, se supone que las bases imponibles a fin y efecto de incrementar la carga tributaria. Dentro de el proyecto que había, lo que estaba recogido en ese proyecto de ley es que las bases liquidables de más de 10 millones de euros, el tipo impositivo pasaba del 2,5% al 3,5%. Con respecto a los seguros de vida, algunos determinados seguros de vida que, según la normativa del impuesto del patrimonio, no debían de tributar por el mismo porque no tenían valor de rescate el 31 de diciembre y si no tiene valor de rescate total, el valor de las provisiones lo que se está diciendo es que este tipo de seguros en los que a veces las compañías de seguros nos estaban vendiendo sin rentabilidad ninguna, la única rentabilidad que tenía era el valor a efectos de no inclusión en el impuesto del patrimonio de este seguro y, por lo tanto, a exonerar del pago del mismo por no estar sujeto al mismo, con la reforma que habrá del impuesto sí que se van a incluir en los mismos y este vacío legal que existía va a ser cubierto con la modificación, pero hoy en día no. Dicho lo cual, vamos a entrar en la tercera fase ya, vamos a hablar de ejemplos prácticos de la reforma del impuesto para ver cómo condiciona las nuevas herencias o donaciones esta reforma que se ha producido en Cataluña.
Veremos siete ejemplos, veremos detenidamente algunos más que otros, pero que son supuestos que nos vemos en el despacho y que seguro que muchos de vosotros también los tenéis en el mismo. ¿Vale? Es el supuesto y lo que se va a hacer en estos dos casos, se va a hacer cuál es la normativa si se aplicara, cuál es la consecuencia fiscal que tendría esta herencia si hubiera sido realizada antes del 1 de mayo o posteriormente si eso se produce a partir del 1 de mayo y cuál es el incremento de impuestos que tenemos. Tenemos el primer supuesto, que es una herencia de un padre casado con dos hijos y que deja el siguiente patrimonio. Es un patrimonio total de 1.350.000 euros. Es decir, y está compuesto por una vivienda habitual valorada en 300.000 euros, un apartamento en la Cerdaña valorado en 250.000, una casa en Platja d'Aro de 350.000 y productos financieros por valor de 450.000. Acordado en la herencia o en el testamento que le ha realizado, ha acordado la siguiente partición, que la vivienda habitual sea a favor del cónyuge, más un apartamento a cada uno de los hijos y el dinero a tres partes iguales. Es decir, tenemos tres inmuebles, la casa se la dejamos a la esposa, cada uno de los apartamentos se lo dejamos a cada uno de los niños y los 450.000 pues lo dividimos a tres partes iguales. En este caso hemos contado que el patrimonio preexistente de todos ellos es superior a 500.000 de euros e inferior a 2 millones, ¿vale? Y no, en este supuesto numérico no hemos computado el ajuarre doméstico, que como bien sabéis ha sido interpretado por el Tribunal Supremo en una reciente sentencia muy interesante que viene sobre todo a acotar a qué tipo de bienes se aplica o no ese ajuar doméstico, que es una presunción legal. ¿Vale? En este ejemplo que estábamos diciendo que según la norma del 2019, aplicable hasta en este caso hasta el mes de abril, pero para que nos entendamos, 2019, tendríamos inmuebles, hemos dicho que a cada uno de los herederos le dejamos una parte, cada uno son inmuebles. En los productos financieros a cada uno dejamos una tercera parte, ¿vale? Con lo cual la base imponible de cada uno de ellos es al cónyuge 450.000 euros, al hijo 400.000 y al hijo segundo 500.000 de euros, con lo cual suman ese 1.350.000 euros que hemos hablado. Aplicaríamos reducciones por parentesco, en este caso serían 100.000 euros a cada uno de ellos, y al cónyuge, ¿vale? Como le adjudicamos la vivienda habitual, vosotros sabéis que la reducción que tenemos es del 95% del valor de la vivienda habitual, el valor eran 300.000, con lo cual es el 95%, son menos 285.000. Las reducciones serían 385 para el cónyuge, sobre esta base imponible, al hijo 100.000 y 100.000, con lo cual la base liquidable que tendríamos de la esposa serían 65.000 y de cada uno de los hijos 300 y 400.000. La cuota, aplicando la tarifa que antes hemos visto, ¿vale? La tarifa que es esta de aquí, ¿de acuerdo? De la del 7 hasta el 32%, lo que me va a implicar es que los impuestos, la cuota íntegra serían 5.150, 33.000 y 57.000. Lo que ocurre es que esta cuota íntegra tenía una bonificación en la cuota, ¿vale? Que me va a implicar que en el caso de la esposa sea del 99%, con lo cual va a tener una cuota a pagar de 51.000 euros, los hijos en función de estos 300.000 euros que está recibiendo, va a tener una reducción en la cuota de los 31.423 y el otro hijo 53.000 euros, con lo cual la cuota a ingresar por cada uno de ellos ascendería a estos importes que tenéis aquí abajo y que en total sumarían 4.934 euros. ¿Qué es lo que ocurrirá a partir del día 1 de mayo? Pues a partir del día de 1 de mayo, si esta persona no hubiera muerto, los inmuebles siguen siendo los mismos, la distribución de la herencia sigue siendo la misma, 1.350.000, las reducciones siguen siendo la misma porque no han sido objeto de modificación y la base de liquidable exactamente igual, 385, 300 y 400.000. La cuota sería exactamente la misma que teníamos en el anterior caso. ¿Qué va a modificar? El patrimonio preexistente previo. Hemos dicho, si os acordáis, que la mujer tenía, cada uno de los herederos tenía un patrimonio preexistente entre 500.000 y 2 millones de euros, con lo cual verá incrementada su cuota tributaria en un 10%, el 1,10, con lo cual la cuota íntegra de 5.150 subiría a 5.650 y la bonificación en la cuota
que en el caso de la esposa, el cónyuge, no hay modificación, 99%, pero en el caso de los hijos sí. Con lo cual la reducción solamente van a ser 19.000 euros en un caso y 32.000 en los otros. Vemos aquí un examen de una diapositiva en la que veremos de forma sucinta las dos, la normativa del año 2019 y la normativa del año 2020, a partir del 1 de mayo, ¿vale? En la que veremos que el cónyuge de 51 euros va a pasar a un 56, es un 10%, viene motivado fundamentalmente por la aplicación del coeficiente preexistente. El hijo de pagar 1.576 va a pagar 17.242, un incremento del 994%, es decir, estamos hablando de un incremento sustancial. Bien, es cierto también que está recibiendo un patrimonio de 400.000 euros, ¿vale? Con lo cual el tipo impositivo comparado con el impuesto sobre la renta, sobre todo cuando lo que estamos haciendo es posteriormente transmitir estos bienes a un tercero que al tratarse de ganancia patrimonial irá a la base imponible del ahorro a tipos del 19 al 23% de momento, ¿vale? Con lo cual, bueno, siempre evidentemente sigue siendo aconsejable la misma, pero claro, si vemos que la tendencia que hay en otras en determinadas comunidades autónomas, como es la de Madrid, en la que prácticamente no se pagan impuestos de sucesiones, el tratamiento que se ve discriminatorio entre una comunidad y otra es cada vez más evidente, ¿vale? Esto lo que significará es que la herencia, si hubiera pasado en el mes de abril, hubiera tenido que pagar 4.934 euros los hijos, sin contar plusvalías municipales, solo estamos hablando de impuestos sobre sucesiones y donaciones, pero que a partir del 1 de mayo, donde nos vamos a ir, es a pagar 48.000 euros, es decir, tenemos una diferencia de 43.000 euros más, con lo cual es una cuestión a tener presente y hacérselo ver a nuestros clientes. Ejemplo 2. Tenemos una herencia de 2.800.000 euros, vivienda valorada en 400.000, tiene dos viviendas alquiladas de 300 cada uno, tiene una empresa familiar valorada en 1.500.000, productos financieros por 300.000. ¿Cómo distribuimos esta herencia? Pues esta herencia la partimos, hacemos una partición de la siguiente manera. Vivienda habitual a favor del cónyuge, incluyendo los productos financieros, es decir, el marido, en este caso, lo que ha decidido ha sido, bueno, la vivienda para el cónyuge y el dinero para que no esté con líos de empresa y patrimonios, todo el capital mobiliario se lo damos y productos financieros se lo damos a mi mujer, así como su casa, como la casa donde vivíamos, y a los hijos, que son mayores de 21 años, ¿vale? Lo que le dejamos es la empresa familiar y un piso cada uno, ¿vale? Si estuviéramos en el año 2019, lo que tendríamos es una herencia de 2.800.000, de los cuales 1.050.000 sería a favor de los hijos y 700.000 a favor de la esposa. En este caso, las reducciones, la tendríamos la reducción por parentesco más la reducción por vivienda habitual, serían 480.000 euros, ¿de acuerdo? Sería el 95% de los 400.000 más los 100.000 por el grado de parentesco. La base de quilave serían 220.000, estaríamos en 264. En respecto al hijo, las reducciones que tendrían sería la del 95% del valor de la empresa, suponiendo que estuvieran todos los bienes afectos y tuviera derecho a la exención en el 100%. Estaríamos hablando de una reducción más los 100.000 euros que tenemos por hijo. En 812.000, la base liquidable en 237.000, unos impuestos a pagar de 17.000 euros a cada uno de ellos. Total impuestos a pagar, 34.500. Con la nueva normativa, el cónyuge, al final, lo que se va a pagar es un 10% más, consecuencia de ese patrimonio preexistente entre 500.000 y 2 millones de euros, que implicaba que la cuota se incrementara en un 10% por el patrimonio preexistente, y los hijos se van a pagar 32.000 euros cada uno de ellos. Aquí el incremento es de un 90%, es decir, nos vamos a pagar de 34.000 que pagábamos antes a unos 65.000 ahora. Prácticamente nos vamos a casi doblar el impuesto. Veremos de los diferentes ejemplos que claro, hay que tener en cuenta si estamos ante empresa familiar o no, porque va a haber y cuál es la valoración de esa empresa familiar o que tenemos, por cuanto va a implicar sobre todo la cuota tributaria a satisfacer. Pero lo que veremos es que, por desgracia, es que cuanto más pequeña es la herencia, el incremento de impuestos con respecto a la norma anterior es superior, ¿vale? Aquí tenemos una herencia de 2.250.000, vivienda valorada en 600.000, cuatro viviendas de 250.000, una empresa familiar
en este caso muy pequeñita, de 200.000 euros, valoración económica, y productos financieros por 450.000. Se distribuye la vivienda y un piso a favor de la esposa, incluyendo los productos financieros, y la empresa de tres pisos entre los dos hijos, productos financieros a partes iguales, ¿vale? Con lo cual, aquí lo que estamos es, el cónyuge se llevaría 1.000.000 euros, los 625.000 euros cada uno de los hijos daría los 2.250.000. Las reducciones que se aplicarían, los impuestos a pagar, pues haría un total de 70.000. Con la modificación, con la nueva norma, el cónyuge sí es cierto que se queda igual, porque prácticamente no ha habido modificación, excepción del patrimonio preexistente, pero sí los hijos, sí va a haber modificación sustancial. Vemos que se está doblando el impuesto. De los 35 que no llegaban, vamos a ir a más casi 71.000 euros. Con lo cual, los impuestos aquí, en este caso, de pagar 70, nos vamos a ir a pagar 142.000 euros. ¿Vale? En el caso 4, es un supuesto de una herencia de 2.100.000, ¿vale? En los cuales son 6 viviendas de 250.000, 2 locales en Mataró de 500.000 y productos financieros de 100.000. Aquí no hay empresa familiar, ¿vale? Evidentemente, pues es familia con dos hijos, con patrimonio preexistente inferior a 2 millones y superior a medio, ¿vale? La base liquidable en este caso, como son dos hijos, es la madre quien está transmitiendo este patrimonio, o el padre. El viudo, ¿vale? Aquí lo que estaríamos es que con la antigua norma iríamos a pagar 66.000 euros en total, 33.000 euros cada uno de ellos, pero actualmente con la nueva norma, si este señor o esa señora fallece ahora, pues evidentemente de pagar 66 vamos a pagar 250.000 euros. Ya estamos hablando de cantidades significativas, ¿eh? Significativa, sobre todo cuando vemos que en esta herencia no es líquida, porque prácticamente lo único que tiene son 100.000. Si a esto unimos a su vez las plusvalías municipales, pues ya estaremos en procesos de aplazamiento para poder satisfacer el impuesto. Otra herencia que tenemos aquí es un supuesto 5, es una herencia de 2.100.000, vivienda 400.000, plaza de parque 200.000, dinero de acciones 1.589.000, seguro de vida y patrimonio preexistente igual. Pues aquí estaríamos que de pagar estos una herencia con un solo hijo, ¿vale? Este hijo de pagar los 137.000 euros se va a ir a pagar 305.000 euros. Es decir, un incremento del 123% con respecto a lo que se pagaba el mes anterior, ¿vale? Y ya vamos acabando. El supuesto 6, tenemos una herencia en las que es una vivienda de 300.000, dinero son 700.000, ¿vale? Y tenemos dos hijos también. Es un viudo, una viuda o una persona divorciada que lo que hace es que transmite sus bienes a sus hijos y estamos en lo mismo, es decir, en una herencia de 1.000.000 euros. A ver, al final, bueno, pues sí, tenía el dinero ahorrado de toda una vida y el piso donde estaba y una vivienda en Manresa, ¿vale? Que no era su vivienda habitual, con lo cual estábamos en una herencia de 1.000.000 euros. Las reducciones aquí aplicables, no hay ningún tipo de bonificación porque no es vivienda familiar, no tenemos empresa familiar ni negocio profesional, con lo cual las reducciones se limitan única y exclusivamente a la reducción por parentesco. Con la antigua normativa iríamos a pagar 6.600 euros, con la nueva 61.000. Es decir, tenemos una diferencia de prácticamente 55.000 euros. Eso es lo que estábamos hablando antes, que en función de cuál fuera la herencia, pues evidentemente el incremento puede ser importante. Aquí tenemos otro supuesto de una herencia a favor de los hijos, en los que lo que estamos recibiendo es una herencia de 700.000 euros. De pagar 2.257 euros, nos tocará pagar 28.600. Es decir, hay una diferencia de 26.000 euros, que es casi un 1.200% más de lo que había en el mes de abril. Con lo cual, eso lo que implica es que es importante el poder planificar, en su caso, la herencia, si es que se puede, ¿vale? Si es que se puede o es interesante de hacer a través de donaciones o a través de cualquier otra figura, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de donaciones, porque muchas veces nos vienen los clientes, vosotros lo sabéis, oiga, mire usted, es que me he enterado que van a subir los impuestos o que no quiero que me salga un tercer hijo, que sea la Generalitat o el Estado, y se me dé una parte del patrimonio. Quiero regalarle un piso a mi hijo o le quiero dar dinero o acciones. Bueno, pues ojo, todos sabemos
que en el tema de las herencias la plusvalía del muerto no se paga, a pesar de que ha habido algún parlamentario del grupo de Podemos que sí quiere volverlo a incluir, pero de momento la plusvalía del muerto no se satisface. Pero en cambio, cuando estamos en una transmisión intervivos, aquí no hay plusvalía del muerto, aquí hay una plusvalía que tributa en renta. El impuesto que tenemos que pagar cuando estamos ante una donación de bienes inmuebles es, en primer lugar, el impuesto sobre donaciones, en segundo lugar es el impuesto sobre la renta y el tercer lugar es el impuesto sobre plusvalía municipal. Con lo cual, ojito, porque en función de cuándo haya sido el momento en que se adquirió ese bien y sobre todo el valor de dicho bien, la operación puede salir muy cara. Y por lo tanto, es cuestión de, ya sé que para el cliente es fácil hacer la pregunta, pero claro, aquí después tenemos nosotros responsabilidad y es nuestro deber informarle adecuadamente para que, en base a unos parámetros y a unos hechos muy concretos y a unos antecedentes y unas conclusiones, pueda tomar evidentemente una determinación el cliente a efecto de si hace la operación. Aquí lo que estamos hablando es una donación de padre e hijo, podemos estar hablando de una donación de un padre a favor de un hijo o a favor de su hermano, de un paquete de acciones no bonificadas, no es empresa familiar, por valor de 450.000 euros. ¿Vale? El coste de estas acciones por parte del padre fueron 25.000 euros, que ahora valen 450.000. Evidentemente ha tenido una plusvalía importante. ¿Vale? A efectos de renta, la ganancia patrimonial por parte del donante pues es valor de enajenación menos valor de adquisición. Y aplicamos la tarifa del impuesto, sabéis que es la base imponible del ahorro, tipo, hoy en día, ya veremos con la modificación en la ley de presupuestos, es entre el 19 y el 23%, con lo cual tendría que pagar 90 y casi 97.000 euros por hacer esta donación. Ya sé que los clientes no lo entienden, pero evidentemente el regalo de esas acciones que le costaron 25.000 euros, a día de hoy son 450.000 y por lo tanto sobre ese valor es que es sobre el que se liquidan impuestos. Con lo cual esa donación implicaría el pago de impuestos de unos 97.000 euros. Si fuera, evidentemente este es el impuesto que tiene que pagar el donante, porque no son acciones bonificadas. A su vez, el donatario tiene que pagar el impuesto por la recepción de estos bienes. Estamos entendiendo de que estos donatarios son residentes en Cataluña, todos ellos, ¿vale? Y por lo tanto se le aplica la normativa catalana. El valor de las acciones, evidentemente, no puede ser otro que el valor de su cotización, los 405, el valor de mercado de dichas acciones, que son 450.000. La cuota del impuesto, cuando es el hijo, pues aplicaríamos la tarifa reducida, 5, 7 y 9%, con lo cual lo que me daría sería una cuota de 27.500. Aquí aplicaríamos el coeficiente del patrimonio preexistente, si estos, tanto el hijo como el hermano, tuvieran patrimonio preexistente entre medio millón y los 2 millones, se habría incrementado en el caso del hijo el 1,10. Acordaros, la tarifa reducida única y exclusivamente se puede aplicar cuando estamos hablando de transmisiones entre el grupo 1 y 2, con lo cual el hermano en ningún caso incluiríamos dentro de este grupo 2, él iría al grupo 3. Si va al grupo 3 hay que aplicar la tarifa establecida para el grupo 3, que es 1,5882, con lo cual el impuesto a pagar no serían los 27.500, sino que serían 69.000. Pero a eso habría que aplicar el coeficiente de patrimonio preexistente por el grado de parentesco. Como es hermano, da igual cuál es el patrimonio que tengas, el coeficiente que se te va a aplicar es el mismo, es 1,5882, con lo cual, si la donación la hacemos al hijo, de donaciones me costaría 30.250, si fuera el hermano me costaría prácticamente 110.000. Si hacemos el cómputo total de los impuestos a pagar, diríamos, regalar las acciones a mi hijo me costaría 127.000 euros, si es el hermano 206.000. Con lo cual, es evidente de que las donaciones pueden estar muy bien, pero hay que revisarlas y sobre todo evaluar el coste que no. Dicho todo esto, iremos ya a la última parte de la ponencia, que es qué es lo que tengo que hacer o no tengo que hacer, o qué es lo que aconsejamos desde el despacho, qué es lo que se debe hacer ante esta situación. Pues lo primero, revisar el testamento personal de nuestros clientes. Es decir, el testamento, al final, no es un diamante. Si os acordáis los que sois más mayores, había un anuncio en televisión que decía que los diamantes era para toda la vida. Pues los testamentos no. Los testamentos va en función de la situación personal y económica del cliente en cada momento.
¿Eso significa que yo tenga que modificar el testamento cada 6 meses? No, eso no significa eso. Pero sí que debemos de darle como consejo a nuestros clientes que modifiquen el testamento cada 5 años. ¿Por qué? Porque es un tiempo más que prudencial para ver si su situación ha cambiado. Es evidente que cuando los clientes son jóvenes, primero, se pueden morir igual que nosotros, pero lo que está claro es que si tienen niños pequeños, lo que hay que proteger son los niños pequeños. Pero cuando nuestro cliente ya está jubilado, tiene a los hijos ya colocados, ya tiene nietos, etcétera, etcétera, lo que está claro es que muy posiblemente a quien haya que más, el interés más desprotegido no deja de ser el de su cónyuge. En función de cada familia es un mundo, ¿eh? Si eso es así, lo que habrá que ver es, bueno, pues evidentemente habrá que hacer una revisión, ¿no? Oiga, lo tiene usted todo bien, su patrimonio no se ha cambiado, no ha tenido grandes alteraciones y por lo tanto no hay que modificar nada, o sí, es aconsejable hacerlo, ¿vale? Lo digo por experiencia porque a veces, pues evidentemente los clientes no hacen unos testamentos cuando nace un crío, después no lo modifican y después resulta de que viene cualquier pandemia como la que hemos vivido, vamos a abrir el testamento y resulta de que no es lo que quería el cónyuge, ¿verdad? El causante difunto, que lo quería cambiar, pero es que no lo cambió. Entonces, bueno, hay que decirle a los clientes que se lo miren. Lo de la donación de bienes y derechos puede estar bien. ¿Por qué? Porque puede estar bien porque lo que vamos a hacer es reducir la masa hereditaria para cuando fallezca, en independencia de la acumulación que tengamos que hacer de las donaciones realizadas en los últimos 4 años, ¿no? Pero es evidente que si lo que hacemos es que la herencia la vamos troceando, la vamos distribuyendo a lo largo de la vida y siempre y cuando el donante se quede con bienes suficientes para su subsistencia, pues no vamos a tener que, en el momento del fallecimiento, va a haber que pagar muchos menos impuestos. También es cierto que habrá que ver qué tipo de bienes se otorgan, porque si son aquellos cuyo valor de adquisición es bajo y el valor actual es elevado, puede significar un impuesto importante, aunque estemos en tarifas reducidas, lo hemos visto en el caso anterior. Con lo cual, cada caso es un mundo. Habría que mirar el tema de los heredamientos acumulativos. Los heredamientos acumulativos lo que sí me permiten es la transmisión, no es la transmisión en vida, pero sí es un pacto sucesorio, es un pacto, un heredamiento, un pacto sucesorio realizado por medio del Código Civil de Cataluña, en el que sí se me permite la atribución de bienes a favor de una persona en concreto y que con estos heredamientos acumulativos lo que hacemos es que acordamos ya la distribución de todo, de la, prácticamente la totalidad de los bienes a favor de un tercero. Un tercero, en este caso un hijo o unos hijos, ¿vale? Y el que entrega dichos bienes se queda una parte de su patrimonio para su subsistencia. Esto puede ser para personas muy, muy mayores y que ya vean próxima su fallecimiento. Esto se ha utilizado mucho ante el posible cambio normativo que al final ha habido y que evidentemente lo que ha generado ha sido un ahorro importante. Pero bueno, el heredamiento acumulativo, los pactos sucesorios son figuras de nuestro derecho civil que hacen y articulan sobre todo a la afección de determinadas bienes a favor de un heredero en concreto y que hace que lo vinculen al mismo. Me estoy refiriendo al tema de tenemos el hijo que trabaja en la empresa familiar, que está allí trabajando duramente con su padre para que aquello se genere y que tiene otros hermanos que se han dedicado a otras labores. Pues hombre, lo normal es que esos bienes sean a favor de la persona que ha estado allí luchando por la empresa. Ojo con los heredamientos o con los pactos sucesorios porque se tienen que modificar de mutuo acuerdo entre ambas partes, ¿vale? Pero lo que sí hacen es que le aseguran a esa persona que siga trabajando y afectándose a la empresa porque al final eso va a ser para él, porque vosotros sabéis que un testamento es esencialmente revocable. Por lo tanto, hoy digo esto, mañana puedo decir otra cosa. ¿Vale? El usufructo de bienes, pues es otra de las figuras que podemos ver en función de la edad del contribuyente, en función de su situación. Ojito con los usufructos porque eso implica de que desmembramos el derecho de propiedad entre la nuda propiedad y el usufructo.
que para después la transmisión de los bienes me voy a tener que poner de acuerdo con terceros, es decir, con mis hijos o con los herederos de mis hijos, y eso a veces es complicado, complejo, es decir, que, bueno, esto de dejar el usufructo vitalicio de todos los bienes al cónyuge no deja de ser un problema importante a favor en méritos de esa herencia. Pero bueno, es una posible, tiene ventajas indudables e inconvenientes también, ¿vale? Lo que hablamos de los niños y de las personas mayores, pues al final, cuando hace uno un testamento, lo que tienes que hacer es proteger a los más desprotegidos. Tienes que tener en cuenta cuál es la persona que está más desvalida dentro de todo. Si los hijos ya son mayores y han hecho su vida, ya lo mismo, ya es que ni te ven, o va muy poco, pues evidentemente aquí tendrás que cuidarse a tu esposa o a tu esposo que esté contigo y que te cuide y esté por ti, ¿no? Por lo tanto, eso hay que verlo. Cuando ponemos el síndrome del príncipe Carlos, pues aquí estamos hablando, evidentemente, pues que a veces, y en función, vosotros sabéis que hoy en día cada vez la gente vive más. Si no, miraros la reina de Inglaterra, cuántos años tiene, yo no sé si algún día se va a morir, ¿eh? Pero bueno, no lo sé, no sé si se morirá antes su hijo Carlos, ¿vale? Pero llegado un momento puede ser interesante, a través de la figura de la sustitución vulgar o de la renuncia, que el que vaya a heredar en función del patrimonio que tengan cada uno del patrimonio transmitir, del patrimonio previo que tengan los hijos en este caso, ¿vale? Puede ser interesante con determinadas cautelas que parte de los bienes de la herencia se distribuyan a favor ya de los nietos. ¿Precisamente para qué? Porque como el impuesto es progresivo al final y es personal, cada uno va a tributar porque lo recibe. Lo que estamos haciendo es difiriendo, no difiriendo, sino dividiendo la base imponible y por lo tanto la carga tributaria. Puede llegar a ser interesante en que este hijo pues renuncie a esa parte de la herencia y lo reciban sus nietos con determinadas cautelas para que no la puedan dilapidar. Por eso se llama síndrome del príncipe Carlos, es decir, renuncias a la corona para que sea tu nieto o tu hijo en este caso, y el nieto de la reina, quien lo coja, porque fiscalmente puede salir a cuenta. ¿Vale? Revisión del cumplimiento de los requisitos de la empresa familiar para los beneficios fiscales. A veces resulta que tenemos empresas familiares, creemos que cumplen todos los requisitos en patrimonio y en sucesiones y han cambiado las cosas. Y resulta que nos podemos encontrar con un problema después a la hora de la herencia, porque si tenemos una comprobación, vamos a perder todos los beneficios. Y no solamente los beneficios de la empresa familiar, sino si os habéis dado cuenta, la bonificación en el impuesto. Porque la bonificación, lo que está diciendo la norma catalana, es que, oye, si te has aplicado los beneficios de la empresa familiar, después no solicites la bonificación, porque tú has escogido y, por lo tanto, es un derecho de opción que no te da campo, no te da posibilidad de retrotraerla. Es decir, que si tú no reúnes los requisitos de la empresa familiar porque no has hecho un cumplimiento de lo que demanda la norma, te puedes encontrar con ese problema. Revisión del impuesto sobre el patrimonio, porque cada vez va a ser peor, ya lo habéis visto con esto que hemos hablado de los índices de referencia catastrales, vamos a tener más de un disgusto. Además, va a ser información que va a tener al abasto la administración, porque sencillamente es utilizar la base del catastro y a partir de ahí aplicar los valores que le designa el mismo catastro. Con lo cual van a haber muchas paralelas y ojo, porque el impuesto al patrimonio sí que es esencialmente injusto, este impuesto por detentar un patrimonio muchas veces ganado con mucho esfuerzo y sacrificio y ahorro, ¿vale? Hay que hacer un análisis de bienes y derechos de la herencia para ver cómo se los distribuye, qué beneficios podemos aplicar a los mismos, ¿vale? Revisión de los pactos sucesorios suscritos y protocolo familiar en el caso de que los hubiera. Y ojito con todo este tema, que además es muy habitual, es el tema de las separaciones, divorcios, cuando tenemos hijos en común, hijos no comunes, cómo atribuimos bienes o no, los derechos legitimarios, los derechos, en su caso, que no los tiene del antiguo cónyuge, pero que no con ocasión de la transmisión a favor de mi hijo. Si mi hijo fallece, estos bienes pueden ir a parar después a su madre, de la cual he estado divorciado. No querré que los bienes de mi familia vayan a favor de la familia de mi ex cónyuge, con lo cual habrá que también preverlo. También es cierto que cuando hablamos de todas estas cosas, que la vida no son todo impuestos y que es importante es la familia, el entorno, las relaciones personales que haya, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, si os parece bien, vamos a las preguntas. Teníamos dos preguntas, hablamos
Aquí nos preguntaba Joan Anton Santos, dice, buenas tardes, al valorar el patrimonio preexistente se restan las deudas. Pues evidentemente las deudas sí que se restan. ¿Por qué? Porque yo lo que puedo tener es todo un patrimonio inmobiliario, por ejemplo, ¿vale? Que estando las hipotecas a tipo del 1% me puedo ver endeudado. Tengo una buena renta, tengo los bienes alquilados o no, eso depende de cada uno. Y tengo una deuda hipotecaria, las deudas sí reducen. Lo que quería decir con el tema del patrimonio preexistente es que lo que no hay son los beneficios a declarar determinados bienes exentos. La vivienda habitual, que todo, no todos, evidentemente, no todos, pero cuando estamos hablando de sucesiones estamos hablando de gente con patrimonio, fundamentalmente. La vivienda habitual normalmente la tienen, con lo cual tienen su vivienda habitual, pueden tener un segundo apartamento, pueden tener productos y cartera de valores, ¿de acuerdo? Pueden tener la empresa familiar, si es que tienen el negocio familiar, con lo cual eso lo que va a hacer es que, a pesar de que a efectos del impuesto del patrimonio están bonificados y por lo tanto me reduce la base imponible, a efectos de liquidación del impuesto, para determinar cuál es el patrimonio preexistente del contribuyente para aplicar o no el coeficiente aplicable a la cuota tributaria en herencias y en donaciones, no se tiene en cuenta. Es decir, se contaría todo por el valor que tuviera. Elisa nos hace una pregunta que dice, ¿modifica la reforma la donación mortis causa? No, ahora, no la está modificando perdonar. Como negocio jurídico, no. Lo que sí modifica es, evidentemente, es que la donación mortis causa, cuando se produce, es en el momento del óbito del contribuyente o del causante. Con lo cual, en ese momento es cuando se devengará el impuesto. Es decir, yo puedo haber hecho una donación mortis causa para que en el momento en el que yo fallezca, estos bienes vayan a favor de determinada persona. En ese momento en que ha fallecido, deberemos de tener presente cuál es la normativa aplicable. Si es ahora, a partir del día 1 de mayo, pues evidentemente aplicaremos la nueva plantilla. Perdón, aplicaría la nueva tarifa. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, pues bueno, pues agradeceros la paciencia y la asistencia de todos vosotros a este seminario. Tenéis mi correo electrónico a través de Lourdes o de Josep Piera, podéis contactar con nosotros directamente, como veáis. Y nada, sencillamente, pues eso, queríamos poner de manifiesto, bueno, pues que nos ha modificado una ley, que entendemos que es importante, que va a tener sus consecuencias y que es bueno, pues, estudiar y analizar las cosas antes de que pasen, siempre y cuando el cliente lo quiera, claro. Y a través de ahí, pues bueno, pues intentar sobre todo ser el consejero de nuestros clientes, el personal de confianza, y que se acostumbren a pensar en cosas que a veces no es agradable, pero que bueno, que no, como he dicho antes, que no por no pensar en ellas no pasa. Y sin más, pues muchas gracias a la asociación y a todos vosotros y nada, y desearos sobre todo una buena campaña de impuestos en sociedades que ahora nos viene, y muchas gracias a todos. Adiós, buenas tardes. Thank you.